Entonces voy a iniciar la grabación y ahora sí, ya muchachos. Cualquier duda me lo hacen saber, detenemos la grabación, o sea, le explico de inmediato, ¿ok? Entonces, tenemos diversos indicadores de mantenimiento. Estos indicadores de para una empresa son complejos de obtener si los trabajadores no entienden la importancia de estos indicadores propiamente dichos. Estos indicadores de mantenimiento tienen la ventaja de que con esto yo puedo preparar una mejor estrategia de gestión de mantención, ¿ya? Si es que yo conozco mis indicadores de mantenimiento. Por ejemplo, si yo conozco mis indicadores de mantenimiento asociados a los costos de mantenimiento por unidad producida, ¿no? Yo podría saber cuánto estoy gastando del proceso en sí, ¿no? En mantenimiento. Entonces, este indicador que me habla del costo de mantenimiento por una unidad, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a vender, ¿no? Voy a vender un producto que desarrollé, ¿no? Va a ser esta tacita, ¿no? Ahí, esta tacita. Voy a vender esta tacita, esa taza probablemente la voy a sacar al mercado, ¿no? A 500 pesos. ¿No? A 500 pesos cada una. En síntesis, yo aquí voy a tener que saber todos mis costos que están al interior de estos 500 pesos. ¿No? Por ejemplo, los costos, ¿no?, operativos. Y ahí usted puede incluir todos los temas los sueldos de los trabajadores, las máquinas, la energía que usan las máquinas, ¿no? El combustible que usan las máquinas, la electricidad que ocupa una máquina, la depreciación, el desgaste de una máquina. También tenemos los costos de mantenimiento, ¿no? Y también voy a tener la utilidad. Entonces, de alguna manera, si aquí yo gasto 150, ¿eh? Aquí gasto 200 pesos, ¿eh? Tengo 350, por ende la utilidad es de 150 pesos por unidad. Utilidad para la empresa, para el dueño, para el accionista, sea como sea esta empresa que, ¿eh?, hace tasa, ¿eh?, y vende cada unidad a 500 pesos. Entonces, obviamente, la empresa, si va a llegar una competencia, que siempre la va a haber, muchachos, siempre va a haber una competencia, que va a traer un producto más bonito que este, ¿eh? A lo mejor no es la última película, sino que va a hacerle la competencia o va a poner esas tazas que se echan en. Uno sirve el agua caliente y empieza a aparecer una foto, ¿eh? Y además de toda esa innovación, ¿eh?, además le dicen que es de 400 pesos, ¿no? Por ende, aquí estamos claros que la venta va a bajar, y por lo mismo las gerencias se van a reunir, van a ver esa amenaza y van a tener que hacer algo con todo esto. ¿Dónde apretamos el cinturón? ¿Ah? Alguien podría decir, profe, de inmediato a la utilidad, es que ganen 50 pesos nomás por unidad producida como utilidad. Ya pues eso en un mundo muy mágico muchas veces. Lamentablemente, como esto es una organización internacional que tienen diferentes accionistas, que no son ni de nuestro país, están en otros lados, y muchas veces son gremios o AFPs de otras partes del mundo que
son accionistas de esto, ellos quieren sus 150 pesos por unidad, sí o sí, ¿no? Con suerte van a decir, ya podemos negociar y podemos llegar porque sabemos que esto es un tiempo de lucha contra el enemigo que esta amenaza, va a ser 130, ¿no? Pero el otro 80 pesos, ¿no? Usted véalo y aprieta ahí. Entonces van a ver acá, van a ver recortes por acá. Y por lo mismo nosotros tenemos que saber, ¿no?, cuál es mi costo de mantenimiento, porque a lo mejor está muy alto. Y ahí veo cómo están alguna otra empresa, alguna otra sucursal, otras plantas de la misma empresa, asociado a cuál es el costo de mantenimiento por unidad producida. También me va a servir para saber, por ejemplo, este costo de mantenimiento por unidad producida, yo a este costo y a este mantenimiento yo también le puedo poder poner un apellido. Por ejemplo, yo quiero saber los costos de mantenimiento correctivo. Y aquí, en el costo total de mantenimiento, yo calcularía solo los correctivos, ¿no? Y también podría decir, ahí los voy a separar y voy a hacer los costos de mantenimiento preventivos aparte, ¿no? Y aquí los costos total de mantenimiento preventivo, ¿no? Me da esa facilidad este indicador. Muchos indicadores me dan la posibilidad de manejar el indicador según la necesidad que yo lo tenga, según la necesidad que tenga, ¿no? Porque me doy cuenta a lo mejor que estoy gastando mucho dinero en mantenimiento correctivo y vale la pena empezar a generar mantenimientos preventivos, ¿no? O también al revés, me doy cuenta que la empresa está gastando mucho, mucho, mucho dinero en mantenimiento preventivo, ¿no? Y algo tengo que hacer, pero si no lo tengo, si no lo tengo claro porque no tengo un indicador, muy poco puedo hacer. Hoy día vamos a hacer un ejercicio en donde yo le voy a decir, mire, vea cómo su plan de mantenimiento podría repercutir, ¿no?, en este indicador de costo de mantenimiento por unidad producida, ¿no?, o en los costos de mantenimiento por hora de operación. ¿Cuánto le sale a la empresa operar el equipo en una hora, pero con respecto a los costos que le trae el mantenimiento, ¿no? Y lo mismo, mantenimiento preventivo, correctivo. Entonces, acá arribita son los costos totales de mantenimiento. Ahora voy a hablar de general, de cualquier tipo de mantenimiento, dividido por las unidades producidas. Total de unidades, ¿no? ¿Cuántas tazas hice este mes? ¿Cuánto gasté este mes en mantenimiento, ¿no? Lo mismo que acá abajo, los costos totales de mantenimiento y las horas de operación del equipo. En este mes, en este año, ¿no? Ahí vamos a ir diciendo también si esto depende, si este indicador está asociado a qué fecha, entre qué fecha. Es bueno ir haciéndolo mes a mes porque así me voy también poniendo metas, ¿no? Me voy analizando mes a mes, semana a semana, ¿no? ¿Qué es lo más común, profe, mes a mes? Hay algunas que lo van calculando semana a semana. También he visto algunos que mantienen semana a semana este indicador. Pero como su pregunta, lo más común es que sea mes a mes, ¿no? Sobre todo para el análisis anual, ¿no? Y las proyecciones. Se hacen normalmente las últimas 12 meses, ¿no? Normalmente se toman como los últimos 12 meses. Cómo ha sido la variación. Un indicador que vamos a utilizar mucho y vamos a hablar mucho de aquí en adelante, ¿no?, hasta que usted esté titulado y prontamente empiece a trabajar,
en esta área del mantenimiento, ¿ya? Es la disponibilidad. Muchos de los proyectos, ¿ya? Muchos de los proyectos de la licitación el movimiento de tierra, muchos proyectos asociados a que cierta empresa va a prestar servicios de mantenimiento, ¿eh? Esta otra empresa va a prestar los equipos para que la mandante desarrolle el movimiento de tierra, pero ahí va a haber un indicador que siempre van a estar hablando, que es este indicador llamado disponibilidad, ¿no? Y recuerde muy bien, ¿qué es la disponibilidad? ¿No? La disponibilidad es la proporción del tiempo, ¿no? Es la proporción del tiempo que un sistema, un equipo, ¿no? está en condiciones de funcionamiento, ¿no? Y aquí viene el primer problema. Disponibilidad siempre lo vamos a indicar con una letra A, por si acaso. Al dejar esta definición de disponibilidad, ¿ya? tan abierta, porque dicen condiciones de funcionamiento, tampoco me dice que es la proporción del tiempo que el equipo está operando, ¿no? No me dice que es la proporción del tiempo que el equipo está operando bien, ¿no? Me dice solamente que es la proporción de tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento. Y ahí va, si es que usted lo va a utilizar para hacerlo funcionar en una operación, o usted lo va a tomar y le va a hacer un mantenimiento preventivo. Entonces, por lo mismo, este indicador lo hace muy manejable por la empresa, ¿eh? Y por lo mismo, ya que era tan manejable por las empresas, ¿eh? Se empezaron a tomar decisiones de ir poniéndole ciertos apellidos a esta disponibilidad. ¿Eh? Hasta, ¿eh? Usted puede encontrar el nombre de la disponibilidad. Disponibilidad contractual. ¿Eh? Y esa disponibilidad contractual va a ir asociado de seguro al contrato que se firmó entre la mandante y la empresa proveedora, ¿no? También tenemos la disponibilidad real, la disponibilidad esperada, la disponibilidad física, ¿no? la disponibilidad operacional, ¿no? Pero si hablo por disponibilidad, el concepto de disponibilidad es muy abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que si el equipo está en funcionamiento o no, ¿no? puede que usted lo tenga ahí en stand-by, pero el equipo está disponible. ¿Mm? Y el equipo está disponible, solamente que usted decide dejarlo stand-by. Entonces, como es la proporción del tiempo, usted piense que este es su tiempo que equivale al 100%, ¿eh? De un mes. Vamos a decir que un mes, por ejemplo, tiene 720 horas. ¿Por qué? Porque hago la multiplicación de 30 días por 24 horas cada día. Profesor, ¿y si tiene 31? Sí, no, lo entiendo. Puede tener hasta 28. Pero lo común que cuando usemos este valor de mes, lo hacemos con 720, ¿eh? Como el año, ¿eh? En el año, normalmente usted va a utilizar 8.760 horas. Profesor, pero este año es bisiesto, ¿no? Sí, lo entiendo, pero como promedio vamos a utilizar 8.760, ¿eh? Para todo nuestro ejercicio. Entonces, hay una parte, ¿eh? En donde su equipo no estuvo en condiciones de ser operado.
no estuvo en condiciones de ser operado. Y a esto le llamamos la indisponibilidad, que en este caso va a ser 13%. Entonces, lo bueno es que la disponibilidad yo lo puedo transformar de inmediato a horas. Yo también lo puedo transformar a horas. Por ejemplo, si yo dijera tengo 720 horas en un mes y mi equipo ese mes solamente estuvo operando o en condiciones de ser, en condiciones de funcionamiento, que es mi disponibilidad, acá yo puedo asumir que esta proporción de tiempo fueron 626,4 horas. Y de indisponibilidad, debido a la indisponibilidad, tuve 93,6 horas y el equipo no estuvo en condiciones de funcionamiento. Y cuando hablamos en condiciones de no funcionamiento, estamos hablando directamente de las fallas, ¿eh? Aquí hablamos de las fallas. Ojo, otro tema más importante, que muchas empresas dicen, yo voy a hacer el cálculo a las 7:20. Pero ellas ya tienen planificado, por ejemplo, o programado una parada de planta, por ejemplo. Una parada de planta que esté 4 días. ¿Ya? 4 días por 24, ¿ya? De 96 horas. ¿Ya? Entonces, mi 100% no va a ser estas 720 horas. Mi 100% va a ser exactamente, ¿ya?, 720 menos las 96. 624 horas. Ese va a ser su 100%. ¿Por qué? Porque ya está programado esa, en el año, esas 900, esas 96 horas de este trabajo programado. Profe. ¿Ah? Pero en este caso usted dijo que esas 96 horas serían al año, pero entonces tendría que verlo por el mes. No, pero justo se dio ese mes, justo se dio ese mes. Ah, ya. Estoy dando así un supuesto, es como que ese 96 se lo quitamos a este deberíamos quitárselo. Pero sí, contemplen que tiene que leer muy bien el y ese va a mi fundamento, ¿eh?, que hay que leer muy bien muchas veces el indicador que estamos calculando de disponibilidad y el apellido que iba a tener, ¿eh? Y también hay que leer muy bien el contrato, porque el contrato muchas veces oculta información que hace que después usted no llegue a esos indicadores, ¿eh? Porque si el contrato no hubiese dicho de este tiempo programado, mire, se vería muy afectado, porque en síntesis, ese 13% sería 6,24 por 0,13, 6,24 por 0,13, son 81,12 horas. ¿Ah? No eran 93. ¿Por qué? Porque nosotros ya eliminamos esta. ¿Ah? Ya no están dentro de mi 100% las 720 horas o dentro de los 8.760 horas del año. ¿Ah? Por ende, siempre hay que poner esa atención, pero ojo, que no todos los contratos lo escriben. ¿Ah? Y muchas veces al no escribirlo toman como el tiempo calendario. ¿Ah? Siendo que, ojo, había una parada de planta en el mes de noviembre, justamente cuando estoy haciendo este cálculo del mes de noviembre, ¿ah?, para que ahí no se confunda de por qué lo sumé este mes. ¿Ah? Etcétera, hay mucha implicancia en un corte de luz, un tema climático, ¿eh? Si hay un tema climático, ¿por qué va a ser culpa del equipo
el que no pueda estar funcionando. ¿Por qué castigar la indisponibilidad con eso? Si todavía no va a existir la posibilidad de generar un algo para, no quiero que esté esta nevazón porque me va a llenar toda la mina de nieve y me va a dejar de operar los equipos, por ende voy a hacer algo para detener la nieve, no se puede. Son condiciones extremas que obviamente no hay que afectar a este 100% con eso. Este es el tiempo calendario y nosotros tenemos que trabajar con el tiempo real de planificación. Entonces, hay que leer muy bien los contratos. Un indicador muy utilizado, ¿ya?, que de alguna manera aquí podríamos decir que también lo vamos midiendo mes a mes, ¿ya?, o anual, ¿no?, es la disponibilidad real. ¿Ya? Disponibilidad real. Y acá también habla de una palabra que indica disponible, pero si en el contrato queda disponibilidad real, dice el tiempo que el equipo estuvo disponible, y ahí si hay una mantención preventiva, el equipo está disponible, solamente que tomamos la opción de hacerle este mantenimiento preventivo, no entraría como un tiempo en que el equipo no estuvo disponible. Entonces, ojo, y cuando se redacten los contratos, hay que ir escribiendo todo esto y que quede muy claro. Hoy en día han ido aprendiendo, obviamente, las empresas en generar estos contratos con mucha atención. Entonces, la disponibilidad real, es el tiempo que estuvo disponible. Profesor, primero, antes de calcular esto, veamos cuál es el tiempo que tenía que haber estado disponible. Digamos que son 8.000 horas, ¿ya? Profesor, ¿no eran 8.760? Sí, pero 760 fue todo lo que... vamos a dejar afuera el tema asociado a las tareas preventivas, las detenciones del equipo cada 100 horas, que duraban 3 horas cada una de ellas, ¿no? La parada de planta, ¿no? Vamos a decir que este es nuestro... ¿Ya? Tiempo que debe haber estado disponible, ¿no? Este sería el tiempo total que debe estar disponible este equipo, ¿no?, durante el año. Pero por fallas, tuvo una falla 1, tuvo una falla 2, tuvo una falla 3, tuvo una falla N falla. La primera falla, la reparación duró 8 horas, desde que falló hasta que usted le entregó las llaves al operador y le dijo, aquí está listo, ya está con el check listo, le hicimos todos los cambios requeridos, hicimos las pruebas de carga, listo, se puede ir, ¿eh? La otra falla solo duró 5 horas, pero la siguiente duró 13 horas, la siguiente tanto, y la última 8 horas también, para partir de eso. Finalmente, tiempo de fallas, ¿no?, sumando y restando, nos dio 520 horas en falla. Hubieron muchas fallas que el equipo... quedó botado en el cerro, se tuvo que ir a hacer un trabajo en ir a buscarlo, ¿eh?, en repararlo, en terreno, costó más, duró más, ¿eh? Muchas veces, oye, falta este repuesto, tenían que bajar nuevamente al pañol a buscar ese repuesto. En la falla 8, ¿eh?, durante el año la falla 8, fueron a buscar el repuesto, y el viejito le dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema, este repuesto no está. ¿Cómo que no está? No está. Pide uno nuevo, ¿no? Si lo pedimos. ¿Y cuándo lo pidieron? Pucha, lo pedimos recién y llega en 2 días más. ¿Ah? Ahí ya te ganaste 48 horas de detención, ¿ah?, por esa falla. ¿Ah? O en otra ocasión les pasó lo mismo y ustedes dijeron, no, ahora vamos a sacar este camión que está por ahí, que está de baja, vamos a buscar esa pieza, fueron a buscar la pieza, la sacaron del otro camión, la fueron a instalar en su
camión que está más operativo, ¿no? Para no aguantar esas 48 horas. Lo instalaron, el equipo funcionó por 3 horas, pero debido a ese cambio falló, ¿ya? Se fracturó, se rompió, no sé qué componente era, pero fue peor, ¿ya? Y generó una falla catastrófica y el equipo estuvo detenido por 5 días, peor fue. Tomamos todos esos y nos dieron 520 horas. Esas 520 horas entonces, que obviamente yo me las estoy imaginando, esto usted en el día a día las tiene que ir escribiendo, me va a dar a mí la opción de poder calcular la disponibilidad entonces real. La disponibilidad real. En donde abajo me dice tiempo que debe estar disponible. Bueno, las 8.000 horas. Y arriba dice el tiempo en que estuvo disponible. El tiempo en que estuvo disponible. Ah, entonces serían estas 8.000 horas menos las 520 horas. Y el resultado, 8.000 menos 520, dividido por las 8.000, me da 0,935. Ojo, la disponibilidad, ya que habla de una proporción del tiempo, siempre se tiene que entregar en porcentaje. Por ende, usted va a entregar este valor. 93,5%. ¿No? Y ahí, el contrato, decía que si usted tenía una disponibilidad sobre el 90%, no había multa. En caso de que fuera más bajo, había multa. Pero ojo, a lo mejor la empresa puede decir, oye, pero habían estos sumaste pura falla y los mantenimientos preventivos, ¿dónde quedaron? Que eso equivalen a 400 horas más, y ahí, no, pues si el contrato dice que, y ahí empiezan las discusiones, y ahí empiezan, obviamente, a leer el contrato de forma exacta. Recuerde, la disponibilidad siempre en porcentaje. Tenemos la disponibilidad esperada. La disponibilidad esperada asocia a este indicador, al MTBF, que es el tiempo medio entre falla. Eso significa que es el tiempo en que usted reparó una falla y le entregó las llaves ahí al operador. Justamente en ese tiempo en donde entregó la llave y el operador la recibió, hasta que el equipo vuelve a fallar. ¿Ya? Yo tomo esos valores y los voy sumando. Tomo nuevamente, cuando falló, después se reparó, nuevamente se reparó, empieza a funcionar hasta que falló. Yo tomo esos tiempos, los voy a ir sumando, ¿eh? Y después los voy a ir dividiendo por la cantidad de eventos que tiene. Ojo, voy a volver a ver este tema en 2 diapositivas más, no, 3. Pero recordemos la fórmula, que la vamos a usar el día de hoy. Acá tengo el MTBF nuevamente, más el MTTR. ¿Y qué es el MTTR? Es el tiempo medio de reparaciones. Es el tiempo promedio que nos demoramos en reparar una falla. La disponibilidad esperada es muy usada para prever cómo se vendría la disponibilidad
¿ya? Hacia el futuro. Como para tener un indicador que me ayude para decir, mira, yo me puedo comprometer en este nuevo proyecto, en esta nueva licitación, sí, me puedo comprometer porque mi disponibilidad va a bordear esto, APP. Como les comenté, vamos a calcular esto más adelante y vamos a ir viendo que el MTBF y el MTTR. Yo lo dejé acá porque, como lo vamos a utilizar, son una de las tres que presenté el día de hoy, de las disponibilidades. Por acá tenemos la disponibilidad física. Es el tiempo operacional. O sea, el tiempo en que el equipo estuvo operando, moviéndose, transportando. Más los tiempos de reserva. Tiempos de reserva, por ejemplo, en donde el equipo usted lo tenía ahí en caso de que ocurriera un evento. O muchas veces el camión estuvo detenido a la cola de unos camiones que se estaban cargando y se tuvo que quedar ahí detenido porque la pala que estaba cargando fue la que falló. Estos camiones, ¿qué culpa tienen? El equipo está ahí. Entonces, ojo, también hay muchas empresas que el contrato también apunta a la disponibilidad física. Y todo eso dividido por el tiempo hábil de operación de alguna manera que nosotros vamos a tener durante el año. Ojo ahí también, ver que aquí le vamos a sacar la parte de una planta, una parada de planta. Aquí este indicador está más asociado a que el camión o a que el equipo, independiente si fuese camión, si fuese una cinta transportadora, si fuese un chancador, ¿no? No es culpa del chancador que no esté operando si aguas arriba, ¿no? Hubo alguien que se detuvo. ¿Por qué tengo que castigar a este? Si este está disponible, ¿no? Solamente que estoy en un tiempo de reserva, ¿no? O muchas veces el equipo está disponible, pero el operador no está disponible. El operador no está disponible. Pero el equipo está ahí, intacto. ¿Qué culpa tiene Komatsu? ¿Qué culpa tiene Liebherr? ¿Qué culpa tiene Caterpillar? De que su disponibilidad física baje porque el mandante no tenía el viejito ahí para operar. El viejito se fue a fumar, se quedó fumando. Y ahí sigue fumando y sigue conversando, o fue al baño y lamentablemente está un tanto enfermo y sigue en el baño. Lo lamento por el viejito, pero ¿qué culpa tiene este camión? ¿O qué culpa tiene este molino de que el equipo aguas arriba haya fallado? Entonces, muy utilizado esta disponibilidad física también en los cálculos. En los cálculos más asociados al requerimiento por contrato. Muchachos, otra forma de medir la disponibilidad está asociado a los uptime y a los downtime. Y esto lo vamos a utilizar cuando generemos nuestros gráficos, ¿ya? Jackknife, que probablemente algunos lo han escuchado, otros lo han trabajado y otros primera vez que lo escuchan. Es un gráfico que en su eje X tiene el número de fallas, en su eje Y tiene el MTTR, tiempo promedio de reparación. Tiempo promedio de reparación. Me quedó horrible. M, T, T, R. El MTTR, entonces el tiempo promedio entre reparación, va a estar en el eje Y. ¿Qué significa que yo dije esto aquí? En primer lugar, profesor, ¿qué es eso que está dejando usted ahí? Esto que está ahí es algún equipo de su proceso productivo.
Eso es un componente de su equipo más crítico de su proceso productivo. Yo puedo hacer diagramas Jackknife de un equipo y por lo mismo asocio componentes de este equipo, ¿sí? Los más críticos, los que están en este gráfico ABC, por ejemplo. O puedo poner ahí mi flota de camiones, ¿sí? Tengo 20 camiones, 15, tengo 15 camiones. Y yo lo ordeno acá, en este gráfico. ¿Para qué? Para llevar un registro mensual, anual, del comportamiento de mi flota. Y cuáles de estos equipos, son los más complejos, Entonces, ojo, este que está acá, el primero, me indica que este 1 es el equipo 1, es el camión número 1 que yo tengo de los 15 camiones de mi flota. Este equipo, al leer esto, me dice que su reparación demora mucho tiempo, pero no tiene tantas fallas, no tiene tantas fallas, el número de fallas es bastante bajo, ¿no? Y aquí usted va a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 fallas. Y aquí va a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Justamente este punto central es el promedio del MTTR y el promedio del número de fallas. Entonces aquí yo tengo otro. Mi equipo 2. Equipo 2. Mi equipo 2 tiene poca falla y además cuando falla me demoro muy poco en repararla. Ah, perfecto, me gusta ese equipo 2. El equipo 3 tiene un poco más de falla del equipo 2, pero lo bueno es que me demoro menos en reparar. El equipo 4, el equipo 5, el equipo 6, el 7, el 8, el 9. Y vamos a bajar acá el último, el 10. ¿Por qué le llaman a este gráfico el gráfico Jackknife? Porque uno traza unas líneas como que si fuese por un corte de navaja, ¿sí? Y esa navaja son los que usan los Boy Scouts, que recibe el nombre de esta Jackknife. Ahí está el de cuchillo. Jack, ¿sí? Y cada una de estas líneas, me representan tiempos. Y el downtime me representan los tiempos abajo. Los tiempos en que yo estoy operando. O sea, disculpe, el tiempo que yo estoy reparando. Acá arriba, los uptime son los que estoy operando. Ojo, y son tiempos de reparación. Y es más, me dice el downtime, tiempo fuera de servicio, pero imputable a causas técnicas. Ojo, el viejito se quedó dormido y el equipo no salió, no es una causa técnica. Estos son porque el equipo falló técnicamente. Se rompió una manguera, se fracturó un rodamiento, el filtro se reventó, el cilindro hidráulico jugó aceite y quedó ahí inservible, se trabó un pasador, etc. El motor se fue al olvido. Y acá, entonces, yo voy a poner esto DT. Esto downtime. Ese downtime, por ejemplo, yo voy a poner aquí un downtime de 500, un downtime de 400, un downtime de 300 y un downtime de 100. Lo soy el de 200, no lo puse, me lo salté. Por ende, este va más acá. Va más acá. Entonces, si yo reviso esto, veo, profe, entonces el 6, el equipo 6, que alguien haga algo, que alguien haga algo con ese pobre equipo 6.
Porque el equipo 6 está fuera de toda lógica, me está generando más de 500 horas de detención. O sea, este equipo pasa en el año, porque esto dice un cálculo anual, en el año pasa 500 horas detenido por falla. Y ahí veamos, si su empresa trabaja las 24 horas del día, a lo mejor trabaja solamente 12 horas en el día, los 365 días del año, sí. Son 4.380. Y ese está más de 500 horas detenido. Más de 500, porque no está en la línea 500. Si hubiese estado ahí como el 7, que está encima de esta línea, yo aquí el 7 y el 8, yo puedo decir que sí. El 8 y el 7 tienen 400 horas de detención. Pero el equipo 6 tiene más de 500 horas de detención. Y esto solamente me sirve de alguna manera para decir ya, ya sea donde tengo que llevar este poco tiempo que tengo como empresa para generar nuevas ideas, ¿ya? Ideas innovadoras, mejora continua, nuevos planes de mantenimiento, porque este elemento es totalmente crítico dentro del proceso. Dentro del proceso. Esto lo vamos a ver, en primera instancia lo vamos a ver para calcular equipos críticos, ¿no? Prontamente en unas 3 semanas, 4 semanas más, ¿no? Y muy importante para su quehacer como ingeniero, ¿no? Como ingeniero no puede salir sin saber hacer un diagrama Jackknife y sobre todo comprenderlo, ¿no? Bueno, los uptime, usted los va a tener que sumar todos. Lo sumo. Si fuesen 200, los 200 los suma. Y lo deja ahí, y lo deja ahí. Y los downtime, también los suma. Suma estos tiempos. Pero ojo, esto no es la disponibilidad esperada. Porque la disponibilidad esperada, ¿no?, está asociado con el número de eventos. Y ahora nos enfocamos. El MTBF, es el tiempo medio entre fallas. Para el cálculo del MTBF, se requiere obtener los diversos TBF, los cuales son los tiempos transcurridos entre el fin de una falla anterior y el inicio de una nueva falla. Además, se debe considerar la cantidad de fallas. Entonces, acá tengo un TBF. Aquí tengo un TBF. Ojo, aquí está operativo. Aquí ocurrió una falla. Aquí ocurrió una falla. Aquí ocurrió una falla. O sea, disculpe, aquí reparamos la falla. Reparamos esta falla. Aquí reparamos esta falla. Entregamos las llaves. El equipo empezó a funcionar. El equipo empezó a funcionar hasta que ocurrió la siguiente falla. Acá, muchachos, hay que poner ojo porque dice mantenciones correctivas y preventivas, pero cuando hablo de las mantenciones preventivas, hablo de que si la empresa había estipulado que la mantención preventiva duraba 2 horas, pero por diversas razones se llevó a 4 horas, esas 2 horas extras tienen que entrar en este cálculo del MTTR, ¿no? Porque por algo no se cumplieron ya esas 2 horas que estaban estipuladas por manual, por contrato, etc. A eso hace referencia ahí. Entonces, este es el MTBF. Desde el término de una reparación hasta el inicio, ¿no?, de la otra falla, ¿no? Y el TTR es el inicio de una falla hasta el término de la reparación de esa falla. Ok.
que lo vamos a ver a continuación. El MTTR es el tiempo medio de reparación. Para el cálculo del MTTR se requiere obtener los diversos TTR, los cuales son los tiempos transcurridos entre el inicio de una falla y el fin de esta. El MTTR está en base al cálculo de la disponibilidad operativa. Ojo, operativa. Por ende, el periodo de parada del equipo durante el mantenimiento preventivo se registra como tiempo fuera del requerido para la producción. ¿Ah? Pero siempre y cuando cumplamos con ese plazo. ¿Ah? Tengo que cumplir con ese plazo. Si mi plazo eran 2 horas para la actividad de mantenimiento preventivo y me demoro 4, esas 2 horas tienen que estar como castigo a este cálculo. ¿No? De esta forma, este tiempo no debe entrar en el cómputo de las pérdidas de disponibilidad. Por ende, si yo sé que en el año voy a tener que hacer, por ejemplo, 24, ¿eh? Actividades de mantenimiento preventivo y cada una de ellas duradora, bueno, tengo que dejar de inmediato 48 horas fuera porque eso ya está previsto. Profesor, me demoré en tres de estas actividades, me demoré más de 5 horas. Bueno, esas 2, 3 horas extra, ¿no? Tengo que entregarlo acá como un tiempo de no operación. ¿Eh? Y la contamos de alguna manera como esta falla. Entonces, ¿cómo calculamos el MTBF? Es la suma de todos los TBF, del TBF 1, el TBF 2, el TBF 3, el TBF N, ¿eh? Dividido por N. ¿Y qué es N? El número N, número de eventos. ¿Eh? El número de eventos. Y ojo, el N se repite también en el MTTR. Sí, vos, profe, porque usted está hablando aquí la M. ¿Eh? Min. ¿Eh? Media. Tiempo medio. Tiempo medio. Tiempo medio entre falla. Between fall. Y tiempo medio entre reparaciones. To repair. ¿Ah? Tiempo medio. Tiempo medio entre falla. Para la reparación. De reparación. ¿Ah? Por lo mismo, yo sumo acá todos los TTR. ¿Ah? Los tiempos de reparación. El tiempo de reparación 1. El tiempo de reparación 2. El tiempo de reparación N. Y lo divido por los N eventos que hubo, fallas, o estos tiempos que no habíamos previsto de una mantención preventiva y nos demoramos más, también entra ahí. Ojo, el MTBF es esencial para el cálculo de la confiabilidad. Y el MTTR para la mantenibilidad. Si mi equipo está en la etapa de falla, de tasa de falla constante, ¿eh? Estamos hablando entonces de que el equipo está en una etapa de madurez, el equipo está maduro, ¿eh? El equipo está maduro, ¿no? Está en una etapa de madurez. Puedo decir, ¿eh? Que el MTBF va a ser igual a 1 dividido por lambda. ¿Profe, qué era lambda? La tasa de falla. El MTBF y el MTTR tienen unidades de hora. Hora, hora. Por ende, me puede dar, por ejemplo, el MTBF, MTBF 300 horas. Y el MTTR 15 horas.
Demos este siguiente ejemplo. Tengo el 2019, un MTBF de 300 horas y un MTTR de 15 horas. El resultado de la disponibilidad sería 300 dividido, abro paréntesis, 300 más 15. La disponibilidad esperada es de un 95,23%. El 2020, usted tomó acciones, dijo, bueno, ¿sabe qué? El MTTR lo vamos a mejorar y ya lo dejé en 10 horas. Pero hubo algo que el MTBF no pudo mejorarlo, y es más, bajó un poquito, pero bajó a 287 horas. ¿Cuál sería la disponibilidad? 287 dividido 287 más 10 horas. 96,63%. ¿Y eso? Hace de que es muy importante que usted como gestor de actividades de mantenimiento vea la importancia de que las actividades de mantenimiento cada vez de reparación cada vez sean más acotadas. Si nosotros generamos trabajo más eficiente de reparación, si tenemos nuestra bodega siempre con el repuesto que necesitamos, me voy a demorar cada vez menos y voy a transformar esas 15 horas a 10 horas. Aumentando mi disponibilidad anual. Entonces, para disminuir ese MTTR, yo tengo la posibilidad de atacar en diferentes frentes. ¿Por qué? Porque el tiempo para una falla está dividido en varios subtiempos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo tiempos de retraso logístico. Profesor, el equipo quedó en el cerro, tenemos que ir a repararlo al cerro. Tengo que tomar entonces a mi gente, subirla a una camioneta, pedir las autorizaciones del caso para manejar interior mina, llegar allá, todo es un retraso logístico. Además, tengo un tiempo de preparación de la intervención. Muchachos, vamos a organizarnos. Ustedes dos vayan al pañol a buscar las herramientas, y los repuestos requeridos. Y empiezan a buscar por mientras empecemos a generar aquí la orden de trabajo, o sea, el análisis seguro de trabajo. Ahí esperemos a los dos que fueron a buscar ya estos repuestos. Ahora sí, entre los cinco, veamos las condiciones de trabajo, llenemos la ST, retraso técnico, un retraso técnico fue a buscar una llave, o un instrumento, se dio cuenta que no estaba calibrado, fue a buscar una grúa, y la grúa estaba justamente en una mantención, ahí hay un retraso técnico, porque la grúa es la única que puede levantar este elemento, tanto puede ser un puente grúa, o una grúa móvil, dependiendo de dónde va a actuar. Todo este tiempo no significa que siempre se tengan que dar los tres. Puede que uno se dé, dependiendo
el sector productivo que también estemos trabajando, obviamente. ¿Ya? Luego viene entonces el tiempo de mantenimiento propiamente tal del activo, el tiempo de la corrección, de la reparación. ¿Ya? Primero está el tiempo de diagnóstico. ¿Qué fue lo que falló de este equipo? Revisémoslo, busquemos, veamos si hay alguna alarma, veamos si hay alguna indicación por ahí. Es necesario buscar toda esa información para ahorrarnos ese tiempo logístico. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, los árboles de fallo. ¿Ya? Los árboles de fallo que ayudan, ¿ya?, a que puedo buscar una indicación. Mire, el árbol de fallo dice que vaya a ver la presión. Mira, la presión son 270 bar. Ah, mire, el árbol de fallo dice, si en caso de que fuese sobre los 250 bar, revise esto. Ya, vamos a revisar esto. Estos son árboles de fallo que es como una guía protocolar de lo que tengo que ir haciendo. Eso, muchachos, eso es análisis causa-raíz. Se trabaja mediante análisis causa-raíz para lograr eso. Es importante que se tenga, es importante que se tenga, es importante que se desarrolle. Es muy importante que se desarrollen porque así vamos ahorrando, vamos ahorrando tiempo. Y si ahorro tiempo, tenemos un MTTR hacia el futuro cada vez menor, y al ser MTTR menores, aumenta la disponibilidad. Y después, obviamente, el tiempo de corrección de la falla. ¿Cómo puedo hacer que este tiempo de corrección de la falla sea cada vez menor? Con buenos procedimientos. Con que tú generes una orden de trabajo, tú generes una orden de trabajo, y esta orden de trabajo te indique el procedimiento paso a paso, que no haya equivocaciones, que no pone, ojalá nunca poner, revise esto. ¿Qué tiene que encontrar ahí si usted abra esto, apriete esto, con qué torque lo tiene que apretar? Verifique que tenga temperatura. Ya, pero ¿qué temperatura? Verifique que esté lubricado, pero específicamente indique cuánto va a ser la dosificación de grasa, indique qué tipo de grasa, cuál va a ser el torque correcto que requiere, porque si usted logra hacer eso, ese procedimiento de buena manera, el tiempo de corrección de la falla va a disminuir. Y por último, el tiempo de vuelta a servicio, que es parte esencial también, y por lo mismo aquí uno hace unos checks, unos checklists de entrega, por ejemplo. Yo voy a hacer un checklist en donde ya que esté el operador al lado mío, ya hace funcionar el equipo, mira la presión, estamos bien, mira la temperatura, estamos bien, aceléralo, estamos bien, mantiene el sistema en ralentí, veamos las presiones de los neumáticos, se miden presiones, veamos la tensión de la cinta, etc. Esos son checklists de salida, de entrega, para que no tengamos que volver nuevamente al proceso de mantenimiento porque el equipo salió, estuvo 3 horas y falló. Eso es una falla. Y si nosotros logramos optimizar, mejorar esto, no solamente la optimización, sino que ir mejorando cada parte técnica de esto, el tiempo de vuelta a servicio, por ejemplo, lo podemos cada vez disminuir, pero va a llegar un momento en que decir, profe, llegamos hasta lo máximo, no podemos hacer este checklist en menos de 30 minutos. Ya está bien, pero que se haga bien, porque si tú haces este checklist de forma rutinaria por llenar nomás y no le estás sacando el provecho, este equipo va a salir y va a fallar prontamente. ¿Y qué significa que falle prontamente? Que el MTBR
F va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué? Porque el equipo va a tener falla. Habíamos tenido un MTBF de 300 horas y ahora tuvo una falla a las 8 horas o a las 100 horas. Repercute directamente en el MTBF. Entonces, ahora vamos a ver disponibilidades de sistema. Disponibilidades de sistema. Y acá es donde vamos a hacernos cargo de esa tarea que ustedes hicieron en algún momento. Por ejemplo, usted tenía el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3. Estos estaban en una línea en donde aquí entraba la materia prima y aquí obteníamos un producto. Alguien me podría decir, profesor, mi sistema productivo es más complejo que eso, tiene más, pero tranquilo, vamos a llegar a eso. Pero vamos a ver primero las primeras etapas para hacer estos cálculos de la disponibilidad del sistema. La disponibilidad del sistema me va a calcular la disponibilidad del proceso de todos los sistemas. Por eso habla de sistemas, la disponibilidad del sistema completo. ¿Qué necesito saber? Por ejemplo, yo voy a calcular la disponibilidad del sistema, por ende tengo que conocer la disponibilidad del equipo 1, la disponibilidad del equipo 2, la disponibilidad del equipo 3. Ojo, que muchas veces nosotros necesitamos conocer el Q, que es la capacidad que tiene mi equipo. Por ejemplo, la capacidad de este equipo son 100 toneladas, no mucho, son 100 kilogramos por hora. El equipo 2 son 120 kilogramos por hora y el equipo 3 son 100 kilogramos por hora. Entonces, el Q del sistema son 100 kilogramos por hora. Y ojo, este equipo, el equipo 2, puede llegar a ser 120 kilogramos por hora, pero no llega. Por ende, lo siento, él va a tener que trabajar con 100 kilogramos por hora, que es lo que le va a entregar el equipo 1. Su proceso, total en el sistema son 100 kilómetros, son 100 kilogramos por hora. Ahora, si alguien me puede decir, profe, y eso, si es que este tiene mucha falla o este falla mucho, podría ir guardando. Son otras opciones que podríamos ir viendo, si es que podemos ir guardando material en algún lugar para que cuando falle tener ese material previsto y así vamos inyectando al sistema, lo que hacen los stockpiles en las faenas mineras, por ejemplo. Se puede. Digamos que la disponibilidad del equipo 1 es de 93%. La disponibilidad del equipo 2 es de un 95%. Y la disponibilidad del equipo 3 es un 92,8%. Entonces, yo tengo que ver cómo se estructura, mi sistema, mi proceso productivo, que esto es lo físico. Y yo lo voy a transformar entonces en diagramas de bloques lógicos, que le llamamos, Y por ende, yo veo que se conectan estos bloques lógicos en forma de serie. En forma de serie entra la materia prima. Lo toma el equipo 1, le genera un trabajo, hay un gasto de energía,
y genera un subproducto que se lo va a pasar al equipo 2. El equipo 2 toma ese producto, ¿ah? Le vuelve a hacer otro trabajo, vuelve a ocupar energía y entrega un subproducto al equipo 3. Y así, al final, el equipo 3 puede empezar a entregar el producto final. Y por lo mismo yo quiero saber cuál es la disponibilidad de mi sistema. Y en primer lugar, digo, este sistema está en serie. En serie. ¿Ah? En serie. ¿Qué ecuación he utilizado? Bueno, esta es la ecuación en serie. Esa es la ecuación en serie. ¿Qué es esto? Esto es la multiplicatoria. Este símbolo es la multiplicatoria. Esa especie, ¿no?, como de pi gigante, pero es multiplicatoria, ¿no? Recuerden que usted tiene la sumatoria que sumaba, la multiplicatoria que hace, multiplica, ¿no? Entonces va a tener que multiplicar, ¿no?, lo siguiente. Va a tener que multiplicar las disponibilidades. Y en la calculadora usted va a poner 0,93 por 0,95 por 0,928. Entonces tendríamos 0,93 multiplicado 0,95 por 0,928. La disponibilidad del sistema completo, la disponibilidad del sistema completo que está en serie, que estamos hablando, sería un 81,98%. Muy bajo. Si lo apreciamos, teníamos buenas disponibilidades, pero al final del día, ¿son tan buenas estas disponibilidades? Probablemente no, ¿no? Es más, mientras más elementos en serie tenga, ¿no?, más preocupación voy a tener que tener de que mis equipos tengan una muy alta disponibilidad. Por ejemplo, un proceso productivo minero, me tengo que preocupar de que los equipos tengan muy, muy buena disponibilidad, porque dos equipos que estén con 93%, ya voy a tener que mi proceso va a ser por debajo del 90%, ¿ya?, como disponibilidad. Mire, si tengo dos equipos con 93%, ya como máximo puedo alcanzar el 86%. Y ahí es donde empiezan los estudios para decir, oye, ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena generar un equipo en stand-by? ¿Valdrá la pena, por ejemplo, que justamente este último equipo tenga un equipo en paralelo total, para que cuando falle este, entre al tiro el equipo 4? Y eso significaría aquí, ¿no?, para entregar el producto final, por acá o por acá. Desde ya les digo que si usted incorpora un equipo acá, aunque tenga una disponibilidad, porque usted compró este equipo de segunda mano, tiene una disponibilidad del 60%, ya esto le va a aumentar. No sé en cuánto, tengo que hacer el cálculo, pero va a aumentar. Desarrollemos un ejercicio ahora para tomar en cuenta esta ecuación, ¿no?, que me dice que la ecuación para un sistema en paralelo es 1 menos nuevamente la multiplicatoria. La multiplicatoria de 1 menos cada disponibilidad de un sistema. Entonces, si tuviese tres sistemas, sería 1 menos a 1
1 menos a 2, 1 menos a 3. Así tendría que calcularlo en caso de que tuviese tres equipos en paralelo. En cambio, acá arriba, ¿qué hicimos? Dijimos A1 multiplicado por A2 multiplicado por A3. Bueno, si hay otro equipo, multiplicado por AN. Sistema productivo. Es este. Es este. Y vamos a dar disponibilidades. 99%. 70%. 50%. 85%, 97%. 97%. ¿Cuál es la disponibilidad del sistema? Bueno, lo primero que hay que hacer, es transformar, un diagrama que sería este diagrama de bloque, estos dos bloques, dejarlos solamente en uno. Por ende, lo primero que tengo que desarrollar, sería un trabajo para calcular el paralelo. ¿Qué tendríamos? Voy a subirlo un poquito más, arriba. Sería A, la disponibilidad del tema, 1 menos 1 menos 1 menos 0,7, porque no puedo poner el 70%, más que nada por la calculadora, que no voy a tener ese problema. 1 menos 0,5. Sería 1 menos, abro paréntesis, 1 menos 0,7, multiplicado por 1 menos 0,5. Me da un 0,85%. O sea, 0,85, y si lo multiplico por 100%, me da el 85%. Ya, 85%. Ahora que ya tengo este sistema, que ya no es 70 y 50, sino que es 85, ahora puedo sacar la disponibilidad en serie. ¿Cómo calculo esto? Digo, bueno, el primero, 0,99, multiplicado por el segundo, pero ya no tengo estas dos cajitas, sino que tengo una pura cajita, que sería 0,85 multiplicado, 0,85 otra vez, justo se dio el caso, porque ese es 0,85, multiplicado por 0,97. 0,99 multiplicado por 0,85, multiplicado por 0,85, multiplicado por 0,97. La disponibilidad del sistema, 69,38%. Obviamente un ejercicio así en un certamen sería muy sencillo, pero vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos y después vamos a hacer un ejercicio más complejo, más complejo, para que usted vea cómo se desarrolla. El primer ejercicio es este. Yo lo voy a copiar, muchachos.
Y Windows Shift S, y lo voy a llevar a un Excel. Lo voy a llevar a un Excel. Excel. Y lo vamos a desarrollar en el Excel. Lo voy a desarrollar en el Excel. Y cuando se abra mi Excel, voy a compartir mi Excel. Pero como lo tengo con qué lento. Se abrió. Entonces voy a pegar acá en la hoja número 1, ¿no?, lo que traje de taller para que lo pueda compartir de inmediato. Y comparto. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Dice caso 1. El proceso de filtrado posee cierta configuración física. ¿Ah? Cierta configuración física. Usted puede conocer un sistema de filtrado. ¿Ah? Puede ser, no sé, una etapa de un gran proceso. Hay una parte que está el proceso filtrado. ¿Ah? Dice, el proceso filtrado posee una configuración física que puede ser representada por el siguiente diagrama de bloque lógico. ¿Ah? Este diagrama de bloque lógico me dice que hay una válvula, luego una bomba, un filtro. Profesor, si este era ahí y este allá, ¿hay alguna diferencia? Ninguna. El orden no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto en este caso. Determine la disponibilidad del sistema. Si el MTTR de la válvula es 5 horas, el de la bomba es 7 horas y el del filtro 5,5 horas. Todos estos equipos están en su etapa de vida útil. Ah, están en la etapa de madurez, por ende, puedo utilizar ahí una ecuación que yo les dije en su momento, hoy día cuando les estaba explicando, que era con respecto a lambda. Ahí está el lambda de la válvula, lambda de la bomba. Ah, profe, usted dijo que lambda puede ser 1 dividido por el MTBF. Es más, creo que no le dije esto. Le dije que el MTBF, uno hacia adelante. Dije que el MTBF, que el MTBF es igual a 1 dividido lambda. ¿Ah? Y si tengo el lambda, bueno, tengo el MTBF. Pero, profe, ¿para qué va a necesitar el MTBF? Porque yo también le dije que la disponibilidad era el MTBF dividido por el MTBF más el MTTR. Ahí sacaría la disponibilidad de un equipo. Y me están preguntando la disponibilidad del sistema. Profe, mire. Mire el diagrama de bloque cómo es. Primero uno, segundo el otro, tercero el otro. O sea, están en una línea, están en serie. Utilicen la ecuación de C en serie. ¿Y cuál es esa ecuación en serie? Ah, era la multiplicatoria de I igual a 1 hasta N de cada A sub I. ¿Ah? Entonces, puedo desarrollar esto para obtener este valor, ¿ah?, de disponibilidad del sistema. Vamos a borrar tantas cositas que dicen. Y ahora nos vamos a poner a trabajar. Ya este se salvó, lo vamos a dejar acá, el MTBF. Vamos a ver datos. Vamos a hablar de la válvula primero. Válvula.
bomba, filtro. ¿Ya? Y acá abajito voy a poner, por ejemplo, el MTTR que me entregan, igual. Luego, lambda. Pero voy a buscar lambda para que quede ordenado. Símbolos. Aquí está lambda. Insertar. Listo. Lo acabo de insertar ahí. Y esto lo copio. Control C, control V, control. Porque me dan, para todo eso, me dan los valores. Lo dejo más en el centro. Esto lo dejo más pequeñito. Entonces, el MTTR de la válvula. El MTTR de la válvula son 5 horas. Son 5 horas. El MTTR de la bomba son 7 horas. El MTTR del filtro. Ah, gracias. 7H. Muchas gracias. Y el MTTR del filtro son 5.5 horas. Ahora sí, lambda. Lambda. Ojo, muchachos, tengan mucho cuidado con la cantidad de cero que usamos. La cantidad de cero. La cantidad de cero, porque un cero de más, un cero de menos, ¿ya? Podría cambiar todo el resultado final. Entonces, el primer lambda de la válvula es 0,00008. Creo que son 4 ceros, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Y anoté 1, 2, 3. Este momento. Ah, no, ahora sí. Algo pasó. Ya. Creo que me caí yo, ¿cierto? Parece. Pero. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Ya. Yo fui el culpable. Si algo me decía que mi señal estaba inestable, mi celular también me dijo algo, pero no pensé que iba a hacer eso. Voy a desconectar mejor mi celular, por si acaso. De mi red. Entonces, acá sería la unidad de 1 dividido H. Esa es la unidad de lambda. 1 dividido H. 1 dividido por el tiempo. Específicamente, la unidad es falla dividido una unidad de tiempo. Pero como falla no existe en esta, asociado a valores matemáticos, es 1 dividido lambda. O sea, 1 dividido hora o 1 dividido día, según en qué unidad de tiempo vamos a trabajar. Mi recomendación, siempre trabajen en hora. 0, 1, 2, 3, aquí tengo 3 ceros. 1, 2, 3, 16. Dígame. El primero sería 1 dividido 5. 1 dividido. ¿Cómo? Primer lambda, ¿cómo es? 1 dividido el MTB. Ah, el MTBF. Sí, ojo, que aquí tengo el MTTR. Sí, sí, sí. Ahí sí. Ahora sí. Ok, una pregunta. Dime. ¿El lambda siempre lo dan en 1 partido en hora? Perdón, no sé qué dijo otra cosa. Que estaba sí, no, normalmente siempre se lo dan en 1 dividido hora. Ahora, imagínense que se da el caso que no le dan y le dicen que el lambda es de 0,5 1 por día. Usted dice, primero se sorprende y dice, uy, ¿qué hago acá? Primero tiene que leer el enunciado y verificar cuántas horas
trabaja su empresa en el día, si trabaja 8 horas a las 24 horas. Vamos a decir que trabaja las 24 horas. Entonces usted va a tener que decir 0,5 días. ¿Ah? Entonces voy a decir que un día tiene 24 horas. Se me va el día ahí, y sería 0,5 dividido 24. Y eso me da 0,02088, uno de por hora, en caso de que le den en otro unidad. Nunca está de más. Ya. Bueno, voy a poner esto solamente por un orden mío mental. ¿Ah? Y que si no, colapso. Ya. Ahí dejé el espacio para lo que preguntaba su compañero. El MTBF. ¿Ah? Como su compañero se dio cuenta, ¿ah? El MTBF va a estar asociado a ese lambda. ¿Ah? El MTBF va a estar asociado al lambda. Por lo mismo aquí, yo voy a decir igual, 1 dividido en lambda. Y 1 dividido por lambda, obviamente la unidad me va a quedar en hora. Y recuerde que el MTBF y el MTTR siempre están en hora. MTBF. ¿Ah? Igual. Y acá, MTBF igual. Nuevamente aquí. S, no, 1 dividido esa celda, la celda del lambda. ¿Ah? Igual, uno dividido S. Entonces, muchachos, ahora con el MTBF y el MTTR puedo calcular fácilmente la disponibilidad. Entonces voy a calcular la disponibilidad de la válvula. Voy a calcular la disponibilidad de la bomba y voy a calcular la disponibilidad del filtro. Pero lo voy a dejar ahora con otro colorcito para que veamos la diferencia ahí entre lo que tengo abajo como dato y de lo que estoy calculando. Porque no me dieron el dato de la disponibilidad de la válvula. ¿Cómo la calculo? Igual. Profesor, recuerde, la ecuación era MTBF, ahí está MTBF, dividido, profesor, use paréntesis. No voy a usar paréntesis. S más esto. Mire, si no uso paréntesis, me da un 6. Algo pasó. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo, estoy dividiendo de inmediato la celda del MTBF y lo estoy dividiendo inmediatamente por el MTBF, obviamente eso me va a dar 1. Profesor, le dije que usara ese paréntesis. Ah, ahí sí. Ahí sí que me da un valor. Profesor, déjelo como porcentaje. Ahí lo dejé como porcentaje, pero le voy a dar más decimales, ¿ya? Para que podamos ver realmente ese 100% que aparecía ahí, era una aproximación de 99,956. Mejor lo dejo con más decimales. Acá lo mismo. S dividido, abro paréntesis, ese mismo, más el 7. Ahí está. Nuevamente lo dejamos en porcentaje. S dividido, el MTBF dividido, abro paréntesis, el MTBF más el MTTR.
Profe, disculpe, ¿cómo calculó el MTBF? Perdón. El MTBF lo calculé como 1 dividido lambda. Igual que esta ecuación que está aquí. Igual que eso. Vale. Ok. ¿Y cómo calculo la disponibilidad? MTBF dividido, y ahí uso un paréntesis, MTBF más MTTR. Disponibilidad del sistema. Igual. Aquí lo voy a dejar más grande. Ahí. Y lo voy a dejar de color verde, porque es el resultado final. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo calculo la disponibilidad de un sistema que está en serie? Bueno, profesor, usted dijo que tenía que multiplicar cada uno de la disponibilidad de los sistemas que se encuentran en serie. O sea, la disponibilidad de la válvula, de la bomba, del filtro. La disponibilidad del sistema son 99,807%. Voy a hacer un poquito más grande. Y ahora, por ejemplo, si su equipo necesariamente, como es un equipo quizás más crítico, ¿no?, a lo mejor le exigen, ¿no?, que su equipo esté, ¿ya?, horas, año, sí o sí tiene que estar las 8760 horas, ¿ya? Y este no me exige ni mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces yo podría preguntar entonces la disponibilidad. Pero en horas. ¿Cuál sería la disponibilidad de mi sistema en horas? ¿Ah? Sería la cantidad de horas en el año. La cantidad de horas en el año, esas 8760. ¿Ah? Multiplicada por la disponibilidad del sistema, de la válvula, la bomba, del filtro. ¿Ah? Por ende, el equipo estuvo disponible 8.743. La indisponibilidad en hora, ¿ya?, va a ser entonces S menos S. ¿Ya? Horas. Profe, disculpe. Dígame. ¿Cómo sacó la disponibilidad en horas? Esa. Reconozco que mi equipo tiene que trabajar las 24 horas del día, las 365 días del año, y no me permite. Esa es la cantidad de horas que tiene que trabajar. 8760. Eso es lo que tiene que trabajar en el año. Por ende, ahora pregunto, ¿trabajó eso en el año realmente? Y ahí me dice, no trabajó las 8760. Solamente trabajó 8743. Y ahí puedo preguntar, ¿y cuántas horas no trabajó? No trabajó 16 horas. Profe. ¿Sí? Pero la pregunta que le hizo a mi compañero era, ¿cómo lo sacó? Y multiplicó las horas que debería haber trabajado por el porcentaje, Ulises. Ah, ok. Gracias, profe. Gracias, Rey. Ahí. Vayan más que entendiendo cómo se hizo, vayan entendiendo cómo es el fundamento de este cálculo, ¿eh? Porque entender un Excel da lo mismo. ¿Sí? Ustedes pues entiendan cómo es la fundamentación de esto y meter datos y este por este, o ese por ese, o ese menos ese, ¿ya? Eso es mucho más básico. Lo complejo acá es entenderlo y cómo
logro obtener, porque no estoy aquí para decirle, mire, tome este botoncito y llévelo acá, no, entiéndalo, y si lo entiende, después se le va a hacer mucho más fácil. Entienda el concepto. Mire, si usted mejora, por ejemplo, el MTTR de la bomba, y en vez de 7 horas, usted dice, ya, hice todo y ahora estoy dejando el MTTR de la bomba en 4 horas. Mire cuánto disminuye las horas indisponibles. Pasó de 16 a 12 horas. De 16 a 12 horas de indisponibilidad. Ya, muchachos, por la hora, que son las 8:20, vamos a tomar un break y después vamos a comenzar a desarrollar el segundo ejercicio, que lo tengo justamente acá, que lo voy a dejar de inmediato copiado, que es el caso 2, ¿no? Es el caso 2, ¿no? Que es el caso 2, que sería ese, ¿no? Y posteriormente el caso 3, que con ese terminamos el día de hoy. Este sería el último ejercicio, ¿no?, del día de hoy. Entonces, un break de 15 minutos, a las 8:35 volvemos. Sí. 8:35 ABB, ¿ok? Sí. Una pregunta. Dígame. Usted después va a enseñar el ejercicio en paralelo, ¿cierto? Sí. Ya, hay algo como bien resumido, este ejercicio se puede ir desarrollando para ir minimizando el sistema, ¿no? Es la idea. Es la idea, como bien. Tengo algo gigante y lo llevo todo para que sea una pura línea. Ya, vale. Grabación. Ya. Entonces, este es nuestro caso 2. Dice, el siguiente diagrama de bloque representa la etapa final de un proceso de fabricación. ¿Ya? O sea, aguas arriba del equipo A, hay una serie de otros equipos que nosotros no vamos a considerar, porque vamos a considerar solamente el comportamiento de esta última etapa. ¿Ya? Que a lo mejor es la etapa de empaque. Y por lo mismo, se requiere determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres activos presentes, ¿no? Estos tres activos, que sería el equipo A, el equipo B1 y el equipo B2, ¿no? Tenemos tres equipos, al igual que el ejercicio anterior, aquí teníamos tres equipos, acá también tengo tres equipos, ¿no? Pero ojo, la configuración de su diagrama de bloque lógico es totalmente diferente. Porque ahora tengo un equipo A que está en serie con estos equipos B que entre ellos están en paralelo. Están en paralelo total. Entonces, tengo que resolver esto primero para transformar el equipo B1 y B2 en un solo gran equipo y olvidarme de esa existencia de que eran dos equipos y solamente uno. Tal como indicó su compañero, ¿no?, lo vamos a desarrollar, ¿no?, tomando varios, ¿no?, todos los equipos que estaban ahí en el bloque B, lo transformamos en uno, para tener solamente bloques lineales y en serie, ¿no? Voy a tomar estos datos, esta tabla, ¿eh?, la voy a copiar y obviamente la voy a ajustar, ¿eh?, pero para ahora ahí. Este sería la válvula, no, el equipo A. Voy a eliminar eso porque no sabemos, ¿eh? Voy a eliminar esto porque tampoco sé, ¿eh? Esto no lo sé, lo voy a calcular de nuevo para ir reforzando eso. Equipo B1. ¿No? Equipo B1, obviamente voy a borrar esto.
ya que usé la información del anterior. Y este sería el equipo B2. Ya. Entonces, me dice, se conoce la disponibilidad del equipo B2. Ojo, ya me dan la disponibilidad, me dicen que la disponibilidad del equipo B2, es de un 76%. 76%. Entonces, en este caso, no tengo que calcular el MTTR, ni el lambda, ni el MTBF, porque ya me dieron la disponibilidad del equipo B2. Después dice, el MTTR del equipo B1 es de 9 horas. Aquí está. 9 horas el MTTR del equipo B1. Y además, tiene un lambda de 0,0085. De inmediato debería salirme. Ah, no, porque lo borremos. ¿Cómo desarrollamos el MTBF? Profe, el MTBF 1 dividido por el lambda. Ahí está. Con esto, yo ya puedo calcular la disponibilidad del equipo B1. Yo ya puedo calcular la disponibilidad del equipo B1, y eso era el MTBF dividido, abríamos paréntesis, por el mismo MTBF más el MTTR. 92,89%. ¿Ya? El equipo A, dice, el equipo A posee un MTTR de 13. Ahí están las 13 horas del MTTR y un MTBF de 350. Aquí no me dan el lambda por lo mismo. No es necesario utilizarlo porque con el MTBF y el MTTR puedo calcular la disponibilidad. La disponibilidad sería el MTBF dividido, abre paréntesis, el MTBF más el MTTR. ¿No? 96,4%. 19, muchos decimales por allá, pero ese, entonces tengo la disponibilidad del equipo A, del B1 y del B2. Y ahora, para mantener este formato, solamente para el formato, control C, lo voy a copiar acá. Ahí. Esto lo borro, eso lo borro. La disponibilidad del sistema. Yo podría hacer la disponibilidad primero del bloque B y lo dejo acá. Por ejemplo, voy a decir, ya aquí voy a hacer la disponibilidad del bloque B. Voy a decir, disponibilidad bloque B. Y digo, 1 menos, abro paréntesis, 1 menos la disponibilidad del equipo B1, cierro paréntesis, multiplico, abro paréntesis, 1 menos la disponibilidad del equipo B2. Ahí tengo 98,2. Y con eso puedo ir directamente a calcular el equipo A por esa disponibilidad. Es una opción. Lo otro es que en la misma celda desarrollemos todo. Y así nos vamos acostumbrando. Entonces aquí tendría el equipo A, la disponibilidad del equipo A, multiplicado, y abro un paréntesis, ¿multiplicado con qué? Con lo que va a pasar al interior de este bloque B, que sería 1 menos, abro paréntesis nuevamente, 1 menos el 92%, multiplicado, abro paréntesis, 1 menos
ese porcentaje y cierro. Y la disponibilidad de nuestro sistema, teniendo un equipo en serie, con dos equipos que están en paralelo, pero una vez que resuelvo ese paralelo, entran en serie, es 94,7%. ¿Ya? Las horas totales del año son 8.760. Profesor, no son 8.760, en este caso la empresa trabaja 5 días a la semana, cada día trabaja 8 horas y son 52 semanas en un año. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Bueno, en este caso, estoy dando un caso hipotético, ojo, ¿ya? Son 2.080 horas, ¿ya? Y cuando yo pregunto de esas 2.800 horas, ¿cuántas horas estuvo disponible su equipo? 1.171 horas, profesor. ¿Y cuántas horas estuvo indisponible? 108 horas, profesor. Aquí alguien me podría decir, profe, nosotros hemos calculado, por ejemplo, que una hora, ¿ya?, equivale a 450... a 45.000 pesos, ¿no? Vamos a decir que una hora de producción, ¿no?, tal como sacamos los cálculos asociados a los costos por mantenimiento, también puedo tener lo que produzco en dinero por una hora de producción, sea utilidad, sea en la cantidad de producto, la venta, etc. Y si hago entonces esta descripción, puedo decir que en el año, ¿ya?, yo gané todo esto, 88 millones, que es una hora de producción, que son 45 mil pesos, equivale a una hora de producción, ¿eh?, por toda la hora de producción que tuvo mi proceso. Alguien me dice, profe, muy bajo. Ah, me equivoqué, era un cero más. Ahí. Y alguien puede decir, ah, sí, por ahí, para una empresa, bla, 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 puede ser mejorcito. Porque tienen que pagar sueldo, tienen una serie de otras cosas. Y así por ahí está bien. Pero aquí también podría preguntar, pérdida. Pérdida. O lo que no ganó, más que pérdida, que lo que no ganó, ¿eh? Tuvo 48 millones de pesos, fue lo que no ganó, ¿eh?, por ese porcentaje de disponibilidad. Entonces, mire, voy a poner acá control C, voy a poner acá control, no, voy a pegar solamente el valor, ¿eh?, y lo voy a poner sin decimales, ¿ah?, y signo peso y verde. Recuerden este valor. Este valor es lo que él no está ganando. ¿Ah? Lo que no está ganando. ¿Ya? Lo que no está ganando. Este es lo que ha dejado de ganar por no, ¿ah?, tener este equipo disponible, este proceso disponible durante años. Entonces, usted viene y dice, ya, mi plan de mantenimiento, ¿ya?, involucra que me voy a preocupar del equipo A. Y mi compromiso, ¿ya?, es que esas 13 horas las voy a transformar en 8 horas. En 8 horas. ¿Cuánto fue lo que ganó? Entonces aquí, me pongo acá, digo, ese valor menos este valor, ¿ya?, $12 millones voy a ganar si es que yo logro transformar 13 horas de mi MTTR a 8 horas. ¿Cómo lo voy a lograr? Profesor, tengo que comprar... Ah, ya sé cómo lo voy a lograr, profesor. Con un buen plan de mantenimiento.
Perfecto. Y voy a generar muchas actividades, muchas acciones, pero más enfocadas en lo correctivo, porque no en lo preventivo, porque tengo que bajar ese MTTR. Voy a comprar máquinas, instrumentos, herramientas, voy a contratar a un viejito, voy a... Ah, profe, mi plan de mantenimiento me salió... Demasiado. Mi plan de mantenimiento me sale 40 millones de pesos anualmente. Y yo te voy a decir, mira, quedó súper bonito tu plan de mantenimiento, bien, bien tecnológico, con mucho uso de instrumento moderno. Te felicito, quedaron muy bien escritas ya las tareas que hay que desarrollar, las actividades que hay que desarrollar. Lo felicito, pero puede dejar ese plan de mantenimiento por ahí porque no lo voy a usar, porque me estás diciendo que anualmente tu plan de mantenimiento me va a costar 40 millones y lo que voy a tener como utilidad van a ser 12 millones extras. ¿Eh? O sea, ojo, no voy a implementar tu plan de mantenimiento porque el costo versus beneficio no vale la pena. No, profe, porque también voy a ajustar aquí este B2, este B1, ya no van a ser 9, van a ser 5 horas. Subiste a 19 millones, a la mitad, no, todavía no veo cómo voy a ganar acá. Y si esto, profe, es que ya... va a ser mucho el riesgo de cumplir eso, tampoco está. Entonces, su plan de mantenimiento, siempre que usted haga un plan de mantenimiento, tiene que entregar los costos de este plan de mantenimiento y cuál sería el beneficio. Y se los hago saber porque en su trabajo de título, tiene que venir estos cálculos. Tiene que hacer un cálculo asociado al costo de mantenimiento de su plan frente a los beneficios que traería. Si no lo agrega, su trabajo de título va a estar malo. ¿Ah? Porque si no, van a ser muy bonitas actividades, le va a poner quizás hasta en un software, lo va a subir a un software, ya, pero el impacto económico, ¿dónde está? A mí me interesa eso. A nosotros, como profesores, nos interesa de que usted tenga la habilidad tanto técnica como económica para vender un proyecto, porque aquí lo que va a tener que hacer usted es vendernos un proyecto que usted va a levantar. Usted va a decir que es levantar un plan de mantenimiento con esta partiendo, a lo mejor si usted analiza bien y dice, profe, yo aquí puse la contratación de un viejito, entonces creo que ahí no debía haberlo puesto, ya me voy a ahorrar un 10 millones al año, ya te quedan 30. Tampoco nos sirve mucho, es que también puse máquinas nuevas y quizás no deberían ser nuevas, las puedo dejar entonces en 25 millones. Mira, ahí recién estás superando, pero este riesgo de que llegue al 4 con esta, y quizá aquí vale la opción de seguir trabajando como estamos nomás. ¿Eh? No vale la pena generar un proyecto nuevo. Es más, a lo mejor conviene analizar. Sí. Pero a lo mejor ese gasto igual podría ser a un año y ya al siguiente se va recuperando ese dinero también. ¿Se puede evaluar esa opción? Puede ser. Puede ser, por eso usted tiene que hacer un horizonte del proyecto. ¿Ya? Ahí usted dijo que no íbamos a contratar a nadie, entonces sería solamente una inversión. ¿Eh? Pero toda esa justificación, usted analícela y vea si vale la pena o no. Pues lo mismo, si usted va a presentar un plan de mantenimiento, usted tiene que decir, mi proyección es a 10 años. ¿Eh? Y alguien te puede decir, oye, pero ese plan de mantenimiento que tú estás haciendo en esta línea de minera en Andina, no tiene hasta el 2022, ¿no va? Sí, entonces, ¿por qué estás haciendo una proyección a 10 años?
No es que era para ver si me daban bien los valores. No, está malo. Sí. Tu horizonte del proyecto hasta el 2022, de ese proceso minero o de esa industria, ¿sí? Uno también tiene que hacer todos esos cálculos, ¿sí? Uno no puede dejar nada de lado, ¿no? O sea, para defender acá, usted se va a poner muy creativo y va a ir buscando y buscando hasta decir, no, si vale la pena estos 25 millones, porque este es un plan de mantenimiento anual. Esto estoy indicando yo que anualmente te va a costar esto, ¿sí? Vamos por un ejercicio que es un poco más complejo, ¿ya? Dice, el proceso productivo que se presenta en la figura cuando inició el proceso, ¿ya? O sea, cuando teníamos disponibilidades del 100% de cada uno de estos equipos, ¿ya? Discúlpeme. Energía todo el día, ¿ya? Nuevamente, el proceso productivo que se presenta en la figura, acá abajito hay un proceso productivo, ¿ya? A, B, C1, C2, D. Cuando inició el proceso, datos, ¿no? Me dice que al inicio, teníamos un 100%, ¿ya? 100% de disponibilidad. Disponibilidad, ahí sí. ¿Qué más me dice? Ah, me dice que tenía utilidades, estamos hablando de, ¿ah? Ya dejamos fuera los pagos de sueldo, de energía, no, solamente utilidades, ¿no? Utilidades de 1.400.000 pesos, diario. Día voy a poner. Día. ¿Eh? Entonces, eso es lo que entraba a la empresa, ¿eh? Cuando iniciaron el proceso. Luego del primer mes, los equipos entregan las disponibilidades que se indican en la figura y se espera que no cambien estas disponibilidades. Ya, bajó considerablemente, sobre todo el equipo B, ¿eh? Se fue muy por debajo el equipo B. Ah, me dice, el proyecto tiene un horizonte de 500 días. Tenemos 500 días y ahí el proyecto termina, no hay más. Entonces ahí, como les comenté, bueno, esto llega hasta el 2020 y todos mis cálculos son hasta el 2020, no puedo pensar en ajustar para el futuro y no, llegamos hasta ahí. Por ende, la empresa lo contrata a usted, ¿sí? Para que evalúe de manera económica la posibilidad de redundar el equipo B. Redundar es dejar un equipo en paralelo, ¿sí? Es repetirlo, ¿sí? Con una redundancia total. ¿Qué es una redundancia total? ¿Sí? Que si aquí pasa Q, cuando yo compre otro equipo, este también va a tener la posibilidad de producir Q, ¿ya? La capacidad, hablamos de la capacidad. Aquí teníamos 100 unidades por hora, bueno, este generaba 100 unidades por hora, este también tiene que generar 100 unidades por hora, ¿no? Para que el proceso se mantenga. Para esto, el mercado ofrece 3 equipos que cumplen con la capacidad del equipo B. Del equipo B. Estos tienen las siguientes especificaciones. Las especificaciones yo las voy a copiar acá, ¿no? Y voy a dejar, por ejemplo, equipo B1. B1, ¿no? Hacia abajo, B1, B2, B3. ¿No? Aquí voy a llamarlo inversión. ¿Eh? Y aquí abajito lo vamos a dejar en signo peso. ¿Por qué? Porque el primero es 19. 1, 2, 3. 1, 2, 19 millones. El segundo son 25 millones 700. 1, 2, 3. 1000 pesos. Y por último son 32 millones
400 mil pesos. ¿Ya? Disponibilidades. ¿Ya? Todo esto lo voy a dejar entonces en porcentaje. ¿Ya? Tengo 50, tengo 70, tengo 90. Pues me dice costo, costo, mantenimiento. ¿Ya? Voy a dejar todo esto en signo peso. Voy a aceptar a Maximiliano. Aquí estaba ingresando. Signo peso. A todo esto lo voy a dejar un cerradito acá. Costo de mantenimiento diario. ¿Ya? Día. 14.000. 9.000. 5.000. ¿Ya? Recuerde que esto no significa que en el día propiamente tal voy a gastar 5.000 pesos. Significa que como promedio, cuando yo genero una actividad de mantenimiento, por ejemplo, gasto 200.000 pesos. Si lo apalanco por todos los días del año, diariamente me salen 14.000 pesos. ¿Ya? Muy parecido a lo que hacíamos en los costos de mantenimiento. Decíamos, esto gasté en el año en mantenimiento y estas fueron las unidades que yo que fue mi producción en el año o en el mes, o los costos de mantenimiento por hora. ¿Eh? Aquí es lo mismo. Profe, dígame. Usted dijo que el equipo B, el equipo que redunde, tenía que tener la misma disponibilidad, o sea, 56,7. No, no dije eso. ¿No? No. Ah, y ella, como dijo, que tenía que tener redundancia total. No, no, está confundiendo usted lo que es la disponibilidad con la capacidad. Ah, la capacidad tiene que ser la misma. La disponibilidad no, pues la disponibilidad no, es difícil que sea la misma. Podrían ser 56,9 y el otro 56,7, pero casi lógico. No, aquí yo me refiero a la capacidad. Si este equipo B tenía la capacidad de 100 litros por hora, el que voy a comprar también tiene que tener 100 litros por hora. Si el equipo B va a 100 kilómetros por hora, el equipo B1, B2, B3 también tiene que ir a 100 kilómetros por hora. Esa es la capacidad. ¿Ya? Por acá están los costos de energía. Alex. Lo vamos a silenciar. Si tiene duda, vuelve a hablar. Pero no vaya a salir ahí un comentario. Como que se le quedó el micrófono abierto. No quiero que pase vergüenza usted, ni tampoco yo. Y el otro día vi un video en que pasaba vergüenza ir la profesora con un niñito. Con el volcán. Exactamente. Exactamente. Menos mal no lo terminó. Exactamente. Así que, por lo menos ahora estamos recién haciendo el ejercicio, ¿eh? Todavía no le he dicho nada, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, estos son nuestros datos. Profesor, faltan más datos. ¿Qué datos? Los datos asociados a las disponibilidades. ¿De qué? De los activos, correcto. Me está faltando entonces como dato la disponibilidad del equipo A, la disponibilidad del equipo B. Pero esto voy a hacer algo más bonito primero. Y así vemos la diferencia. Control C. Ahí. 1, 2, 3, 4, 4 más. Y ahora cambio solamente el B. Ah, no. Ahora. B. Ahí. El C1. El C2. Y el equipo D. D. El equipo A, 88,3
No, primero voy a dejarlo como porcentaje, así más fácil. 88,3. No sé por qué quedó solamente 88, porque no le di más decimales. Y ahora le doy más decimales. Ahí sí que sí. Un error mío. B, 56,7. C1, 83,5. 79,3. 96,7. Ahí. ¿No? Ya, ahí están todos los datos. Y ahora, a ponerse a pensar. ¿Ya? Hay que ponerse a pensar. Recuerde, hoy en día la empresa difícilmente está ganando 1.400.000 pesos diariamente. Porque eso, ¿ya? Eso lo ganaba siempre y cuando su disponibilidad de su proceso hubiese sido del 100%. Pero hoy día no es de 100%. Primero entonces averigüemos cuál es la disponibilidad, ¿ya?, de ahora, de hoy día, ¿ya?, porque a usted lo están contratando, ¿ya? Veamos entonces ese valor, la disponibilidad del sistema. No, mejor hago lo mismo que hice delante. A ver, y cambio esa D por S. Y como es un valor muy importante, lo voy a dejar en amarillo porque lo vamos a utilizar constantemente. Porque ese va a ser como nuestra base. Ese va a ser nuestro comparativo. ¿Ah? Se queda muy lejos. Va a ser de alguna manera, de aquí, analizo la situación con proyecto o la situación sin proyecto. ¿Me quedo como estoy o hago el cambio? ¿Qué cambio? El redundar el equipo B por un equipo con las mismas capacidades. Entonces calculemos acá la disponibilidad del sistema actual, la disponibilidad del sistema actual. Disponibilidad actual. Para que nos acordemos ahí a qué hacíamos referencia aquí, ¿ok? Porque este después igual se los voy a dejar ahí en el aula para que lo vea, ¿eh? ¿Qué tengo acá? La disponibilidad del sistema. ¿Cómo está estructurado nuestro sistema? Así que si quiere ponga más atención y después lo va a tener, ¿ya? Primero, la disponibilidad del equipo A. Multiplicado por el equipo B. Ahí está el equipo B, ¿ya? 56,7. Multiplicado. Ah, acá voy a dejar un paréntesis porque aquí hay dos elementos, ¿ya?, por el equipo D. Profe, ¿qué hizo acá? Yo dejé este para el final para decir, mire, tengo que resolver lo que hay dentro de este paréntesis, que es un trabajo de un sistema de bloque, ¿ya? Entonces voy a calcular cuál es la disponibilidad del bloque C, que son dos equipos que están en paralelo. Entonces ahí calculamos 1 menos, abro paréntesis, 1 menos la disponibilidad de C1, cierro paréntesis, multiplico, abro nuevamente el paréntesis, 1 menos el C2. Y cierro mis paréntesis. ¿Eh? Ojo, muchachos, con los paréntesis. ¿Eh? Úsenlos bien. Cualquier pequeño detalle que no usen, les va a salir un error. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. ¿A qué se refiere el 1 o el menos 1 en ese paréntesis? La ecuación, pues. Recuerde la ecuación. La ecuación te decía que para calcular la disponibilidad de un sistema en paralelo, ¿eh?, la ecuación era 1 menos la multiplicatoria, ¿ya?, de 1 menos el A sub I. Y esta era de I igual a 1 hasta N. Por ende, si yo resuelvo esto, diría, esto tiene que ser 1 menos el A1,
porque es multiplicatoria. 1 menos el A2, 1 menos el A3, y así n veces en caso de que tuviese n elementos. Ese negativo que me dice usted y que me pregunta es solamente por la fórmula. Por la fórmula. Ah, ya. Vale. Ok. Ya. Entonces, en este instante, nosotros tenemos una disponibilidad del 46%. Entonces, lo que puedo hacer es decir, ya, ¿qué estoy perdiendo? Voy a llamarlo dejando de ganar. ¿Qué estoy dejando de ganar en la actualidad? ¿Ah? ¿Qué estoy dejando de ganar en la actualidad? Y ahí, yo diré, mire, lo que estamos dejando de ganar, lo que estamos dejando de ganar, o primero, para irnos paso a paso, voy a decir que estoy ganando. ¿No? Ganancia actual. ¿No? Así vamos a partir buscando la ganancia actual, después qué estoy dejando de ganar, y esto lo voy a, ojo, lo voy a repetir, control C, control B, porque esta primera parte, ¿eh?, que lo voy a pintar con celeste, va a ser lo que estoy dejando de ganar diariamente, y aquí lo voy a asociar a la duración del proyecto, ¿eh? Por ende, aquí está asociado el horizonte proyecto. ¿Cuánto estoy ganando entonces diariamente? En la actualidad, estoy ganando esto, 1.400.000. 1.400.000 por la disponibilidad actual. La disponibilidad actual. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que lo que yo estoy ganando en la actualidad es 1.400.000 por la disponibilidad actual? O sea, hoy día no estoy ganando diariamente 1.400.000, estoy ganando apenas 654.000 pesos. Eso es lo que gano, dígame. Eso sería después del primer mes. ¿Cómo? Eso ya sería después del primer mes. Exactamente. Eso sería en la actualidad. Porque ya estamos en la actualidad. Eso del 100% era al inicio. ¿Eh? Muchas gracias, exactamente. A la pregunta de su compañero es así. ¿Eh? ¿Qué estoy dejando de ganar? ¿Por qué quiero calcular lo que estoy dejando de ganar? Lo calculo para saber cuál es mi proyección máxima de utilidades que podría tener de aquí al término del proyecto, que va a ser lo que voy a ir contrarrestando, ¿eh?, según lo que me diga la evaluación de la posibilidad de redundar el equipo B. ¿Eh? Entonces, en este caso, lo que estoy dejando de ganar es 1.400.000 menos lo que gano, obviamente, actualmente. Obviamente, en la actualidad, estoy dejando de ganar más de lo que estoy ganando. ¿Mm? Porque la disponibilidad, después de un mes de producción de mi planta, ha sido muy baja. El quehacer del mantenimiento en estos equipos ha sido paupérrimo. Entonces, ahí hay que poner hacer un cambio, totalmente. Hay que hacer un cambio porque estamos generando muchas pérdidas. Y mire, si lo llevamos al proyecto, sería la ganancia actual diaria por el horizonte del proyecto.
Eso es lo que voy a ganar como utilidades. Los dueños de la empresa se van a llevar dentro de este proyecto 327 millones de pesos. Y ojo, se podrían haber llevado 372 millones más. Lamentable, no lo están llevando por lo mismo. Y ojo, si yo cambio este valor, en vez de 500 digo 100, también me van a ir variando todo. Y eso es lo bueno de dejar ya vinculado todo en este ejercicio. Porque yo le puedo preguntar en un ejercicio de certamen que me haga una evaluación de tres posibles condiciones. Que el proyecto dure 100 días, el proyecto dure 500 días y el proyecto dure 1000 días. ¿Qué opciones tomaría usted? Ya, ahora que sé todo esto, digo, vamos evaluando. Vamos evaluando qué es lo que voy desarrollando en esta etapa. Sería el análisis de, en primer lugar, el equipo B1. El equipo B1. El equipo B1 tiene una disponibilidad de 50%. Y lo voy a copiar. Bueno, ya es 50%. Un dato interesante. Aquí lo voy a dejar. Disponibilidad del 50%. ¿Cómo aumentaría la disponibilidad? Disponibilidad del sistema. A mí me interesa saber cómo va a ser la disponibilidad de mi sistema. Porque ahora tengo que evaluarlo con un nuevo equipo. Y es más, ese equipo antes no estaba, no estoy reemplazando a ninguno, muchacho. Yo aquí sigo trabajando con mi mismo equipo. Solamente voy a incorporar otro equipo al sistema. ¿Qué tendríamos? Ah, profe, tiene que mantener lo mismo. La disponibilidad del equipo A, perfecto. La disponibilidad del equipo B, B. ¿Ah? Ay, ¿qué hice? Nuevamente, la disponibilidad del equipo B. La disponibilidad del equipo A, la disponibilidad del equipo B. Profesor, el equipo B ya no está solo. Ya no puede dejarlo así como lo acaba de hacer. Aquí, dentro de este J11 que asocia al equipo B, usted tiene que poner un paréntesis. Y aquí es donde tiene que trabajar, ¿ya? Como si este equipo estuviese en una redundancia total. Ah, entonces aquí, ya que su compañero me preguntó, utilizamos uno menos, abro paréntesis, pues uno menos, abro paréntesis, uno menos el equipo B original, multiplicado, abro paréntesis, uno menos el equipo que voy a comprar. Supuestamente, en caso de que me salga afirmativo este trabajo, esta propuesta. Y ahí tengo mi bloque B. Esto es mi bloque B. Luego tengo que ir mi bloque C. Mi bloque C también lo tengo que mantener. Abro paréntesis, 1 menos. Abro paréntesis, 1 menos. Mi C1. Multiplico. 1 menos. Mi bloque C2. Cierro. Porque tengo que cerrar este paréntesis que está aquí. Ahí. Multiplicado por el bloque D o el equipo D, porque está solo. El equipo D. Ahí está. ¿Aumentó la disponibilidad del sistema? Sí, profesor. Entonces, aumento disponibilidad. Quiero saber cuánto aumentó esa disponibilidad. ¿Y por qué quieres saber cuánto aumentó esa disponibilidad, profesor? Porque si yo sé cuánto aumentó la disponibilidad, voy a saber cuánto dinero tengo para poder invertir en este equipo.
Entonces voy a decir, bueno, la disponibilidad de su sistema actual, o sea, la disponibilidad de su sistema, en caso de que usted diga, sí, voy a implementar el equipo B1, ¿eh?, es 64 menos el original, la disponibilidad que tengo hoy día real. La disponibilidad real hoy día es 46%. ¿Eh? Entonces aumentó en un considerable 17,9%. Y eso en utilidad, ¿eh?, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a aumentar? ¿Ya? ¿Cuánto voy a ganar más si es que yo aumento en un 17%? Bueno, profesor, sería 17% por 1.400.000. ¿Ya? Y si yo pongo acá Enter, esto es lo que voy a ganar diariamente. ¿Ya? Pero ya que estoy acá, yo digo, mejor que saber la utilidad proyecto. ¿Ya? Pues así calculo, ¿eh?, la disponibilidad de todo el proyecto y no solamente, ¿eh?, de un día. Entonces, para calcular de todo el proyecto, ¿qué tengo que hacer? Piense, profe, si está calculando de un día, multiplíquelo por toda la proyección del horizonte. Perfecto. Esto es lo que estaríamos ganando extra, ¿ya?, en utilidad, en caso de que yo aumente en un 17%. O sea, disculpen, que si yo implemento el equipo B1, ¿ya?, ganaría la empresa como utilidad un 124 millones. Pero, profe, eso no es lo que va a ganar, porque no le va a salir gratis esto. ¿Eh? No le va a salir gratis. Ah, correcto. Entonces, costo del proyecto. Entonces, en el costo del proyecto, yo voy a tener que poner todos los gastos asociados al equipo B1, como por ejemplo la inversión, 19 millones, más los costos de mantenimiento, pero eso lo multiplico por el horizonte, porque recuerden que hicimos este apalancamiento, y este apalancamiento corresponde a los 500 días, más los costos de energía. Y me dice que son 57 millones de pesos. ¿Eh? 57 millones de pesos. ¿Sabes qué? No, digamos así nomás. Quería cambiar los valores, pero estamos bien ahí nomás. Entonces, utilidad final. ¿Eh? Sería este 120. Tienen esos 124 millones menos los costos del proyecto. ¿Eh? Y este valor, ¿eh?, a ver aquí, ¿qué estoy haciendo? Voy a dejarlo con un colorcito gris. ¿Eh? Y esta utilidad lo voy a dejar ahí con un color muy llamativo. ¿Eh? Negrito y cerrado. Y acá, como voy a hacer después muchas, voy a hacer muchas supuestos asociado a los cambios que pueden haber como en el horizonte del proyecto, yo le voy a poner una condición acá. ¿Eh? Voy a poner una condición. Entonces me voy al formato de condición, reglas para resaltar, voy a decir que me avise, ¿eh?, en caso de que este valor sea menor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de... Voy a poner un tema mío nomás. Que me avise si es menor a 10 millones. ¿Eh? Si es menor a 10 millones, me lo deje en rojo. ¿Eh? ¿Y por qué 10 millones? Porque es un rango que puedo manejar. Mire, si esto fuese de 200 días, no, si esto fuese de 120 días, tengo utilidades de 1 millón de pesos. Y para mí, 1 millón de pesos como utilidad es mucho el riesgo, ¿ya? Porque ya conozco a mi gente de mantenimiento, no fue capaz de mantenerme el equipo B en buenas condiciones,
por lo mismo, le voy a decir ya, si me toma más de 10 millones de utilidad, invierto. Si no, mejor que no. ¿Eh? Pero obviamente aquí me estaban dando 500 días y son 600, disculpe, son 67, casi 68 millones de pesos, bastante bueno. O sea, lo voy a hacer. Y es más, como van a haber utilidad, saqué una tajadita para mejorar ahí los procesos de mantenimiento de este equipo. Ya, vamos por el equipo B2. Control C, control B. ¿No? Este sería el equipo B2. ¿No? La disponibilidad del equipo B2 es 70%. ¿No? La disponibilidad del sistema local. La disponibilidad del sistema. Tengo que cambiar esto para allá, ya que quedó todo ajustado. No habría problema. Y perfecto. Ahora, con el equipo B2, en vez de subir a 64%, sube a 71%. O sea, que este menos la disponibilidad actual aumenta en un 25%. ¿Cuánto aumenta la utilidad en el proyecto? Bueno, sería ese porcentaje de 25% multiplicado por 1.400.000 y multiplicado por 500, que es el proyecto, el horizonte del proyecto. ¿No? Ese 62 claramente está malo. Si yo hago doble clic, ahí está. Este iría acá. Este iría acá porque estamos hablando del equipo B2. Este iría acá y este debería salir dos veces. Y ahí está. Ahí está. Y también me queda con la condicional. A ver, verifico si me queda con la condición. Deja que el proyecto fuera 90 días. Sí, también me dejó con la condición. ¿Ah? Si es menor de 100, de 10 millones, que no lo considere, me lo deje en rojo para ni pensarlo. Vuelva a los 500 días. Por último, el equipo B3. El equipo B3 tendríamos la disponibilidad, doble clic, a la disponibilidad del equipo B3 es 90%. Ahí está. La disponibilidad del sistema. Obviamente tengo que llevar ese ahí, que ese sería la disponibilidad del equipo A. Aquí está la disponibilidad ya del sistema en paralelo entre el equipo B y el nuevo que vamos a comprar. Ahí. Y justamente, si se da cuenta, ahí está marcadito esta celda de arriba, es el P18. ¿Ya? Aquí está el P18 que justamente está haciendo el juego con la disponibilidad del equipo B. ¿Ya? Ahí está. Aumenta en un 78,9%. Por ende, tengo que hacer lo siguiente. Mejor borro esto y digo. Tengo 78,9% en caso de que decida instalar el equipo B3. Frente a los 46%, ¿ah? Me da 32% de aumento. Si yo instalo el equipo B3, el sistema aumenta en un 32%. ¿Ah? ¿Cuál es la utilidad del proyecto? Bueno, la utilidad del proyecto sería justamente esa que saqué ahí, de aumento de disponibilidad, ¿ah? Multiplicado por la utilidad de día, y el horizonte del proyecto. Y los costos están mal, obviamente. También tengo que cambiarlo. Este iría para acá. Este iría para acá. Este iría para acá. Y ambos se van al horizonte, porque recuerden que estoy multiplicando costo de mantenimiento, el L8, por el J3, por el horizonte. Luego estoy, le sumo la multiplicación de los costos de energía, esta celda verde, por el horizonte.
Y ahí tendríamos 171 millones. Entonces, muchachos, en caso de tomar la decisión, obviamente deberíamos tomar la decisión del equipo B3 y redundar el equipo B3 en nuestro sistema, porque las ganancias son extremadamente altas. Extremadamente altas. Muchachos, puedo hacer también el mismo juego, el mismo juego que hice de sus planes de mantenimiento. A lo mejor alguien dice, profe, yo más que hacer un cambio de un equipo, me voy a hacer un proyecto de plan mantenimiento y me comprometo en que va a ser un aumento del 2%. El 2%. Entonces, yo me voy acá, voy a tomar este valor que estoy ganando en la actualidad. Estoy ganando en la actualidad 327 millones. Control C y lo voy a dejar acá. Y lo voy a pegar como valor. Ese va a quedar ahí estable. Va a ser un valor estable. Que está aquí. Entonces, voy a decir, ¿qué pasa si mi plan de mantenimiento me indica que va a aumentar en un 2% más la disponibilidad del equipo B? Tomo acá y digo, igual más ese 2%. ¿Cuánto me daría? O 58%. Ojo que también aumentó la disponibilidad. Y ojo, también aumentó la ganancia. Entonces aquí yo digo S. Y sería este valor menos ese valor. Muchachos, si usted, y lo voy a dejar acá con color porque es bastante fuerte ese dato, si usted con su plan de mantenimiento es capaz de aumentar la disponibilidad del equipo B en un 2%, en 2%, solamente 2%. Miren lo que es capaz de generar, 11 millones de ganancias. Y ahí usted me dice, profe, pero mi plan de mantenimiento conllevaba que tenía que contratar a dos viejitos nuevos, porque los viejitos que estaban trabajando acá no eran especialistas en mantenimiento de este equipo, y por lo mismo se dio cuenta cómo bajó la disponibilidad. Y por lo mismo, yo tengo que asociar aquí costos, costo del plan. Y aquí usted me dice que el costo de plan son dos viejitos que... me cobran, hay que pagarle 550, 1, 2, 3 mil pesos por todo el mensual, por todo el proyecto. Entonces sería por ese 500 dividido 30. ¿Qué hice ahí? Los 500 días lo dividí por 30 para decir más o menos cuántos meses son. Entonces, con los puros viejitos, ya me salió 18 millones. Más insumos y herramientas y todo lo que tenga que ver, ahí me genera un gasto de 6 millones y medio. Entonces acá el total va a ser suma, profe, me faltaron unos datos asociados a estos otros gastos. Bueno, agregue todos los gastos que usted crea que tienen que ir acá. Ojo, su sueldo tampoco lo puso. Bueno, pongamos el sueldo. ¿Cuánto se va a pagar usted? Profe, me quiero pagar 980 mil pesos. 1, 2, 3. Pero por lo que dura el horizonte del proyecto, obviamente. Entonces sería esos 500 dividido por 30. Para saber cuántos meses vamos a estar ahí. 41 millones. Entonces usted va a decir a su jefe, jefe, le vengo a proponer mi plan de mantenimiento que va a aumentar en un 2%. Y ojo,
Este 2% igual es bajo, le dimos un valor muy bajo a este, esta contratación de estos especialistas, etc. Y ahí usted dice, no, sí, aquí yo le aseguro que este equipo yo le voy a aumentar en un 10%. ¿Ah? Y ahí, 57, 41, estaría ganando, veamos la diferencia. Diferencia. ¿Ah? Este menos ese. ¿Eh? Estaríamos ganando 16 millones. ¿Eh? Por ende, si no cumple, si llega a los 5%, ¿eh? Si llega al 5%, ya tendría pérdida. ¿Eh? Y aquí nuevamente puede poner una acá, nuevamente. Puedo poner una condición, ¿eh? Que me indique que me resalte, ¿eh? Si es cero, ¿no? ¿Eh? Ahí. Entonces, 6%, 7%, 8%. Ya con 8% estaría ganando, ¿eh? Si usted hace un trabajo espectacular de joyería y saca un 17% extra a esa máquina, ¿eh? Está generando ganancia de 56 millones de pesos. ¿Eh? De todas maneras, era mejor la inversión en el equipo que nos daba ganancia de 170 millones. ¿Eh? Pero no sé, pues, si aquí dice, no, profe, si aquí... ¿Profe? Dígame. ¿Qué porcentaje generalmente aumenta, no? Porque usted dijo que 2% es muy poco y que 15 ya era ser muy optimista. No hay una cifra, discúlpame, ¿no? Yo lo hago la referencia a muy poco. Yo hago la referencia a que era muy poco para este proyecto, pero todos los proyectos son distintos. No hay un valor por lo mismo. Usted tiene que ir analizando según la realidad de la empresa. ¿Eh? Para esta empresa ya tener un 3% más de aumento de la disponibilidad del equipo B ya es mucho, porque algo estaban haciendo estos viejitos, parece que no eran entendidos, pero quizás para otra empresa ese 3% no es nada, ¿no? Todo depende. Aquí usted tiene que tener lo que espera, ¿no? ¿Qué espera y cuánto va a gastar? Si usted va a gastar X, ¿cuánto quiere ganar? 5X más, 20X más. Su jefe le va a decir, quiero X infinito. Jefe, eso es imposible. Bueno, busquemos un valor que nos deje contento a los dos, ¿ya? Ese 5% no deja contento a nadie, por ejemplo. Pero un 15% sí, pues, deja contento, ¿ya? Completamente. Pero dejaba más contento haber comprado el equipo nuevo, ¿ya? Pero ahí usted dice, ojo, y ahí lo puede convencer al jefe, usted va a comprar una máquina que dice que era 90%, pero con los técnicos que usted tiene aquí trabajando, no le voy a asegurar que después del primer mes, ese 90% baje a 50%. No se lo puedo dar firmado, le puede decir usted. Por ende, invertamos mejor en capital humano, ¿eh? Y en que ellos mejoren los procesos de mantenimiento de todo el equipo. Porque a lo mejor usted dice, ya, también ese 10%, también vamos a aplicar, ¿eh? Un aumento de 3%, ¿eh? Al equipo A. Entonces me voy aquí al equipo A y digo, ya que tengo a la gente nueva ahí trabajando, ¿para qué los voy a enfocar solamente en un equipo? Sé que la preocupación de ellos va a ser 100% el equipo B, pero también van a mejorar el equipo A, por ejemplo, ¿eh? Porque si voy a contratar a estos dos viejos, para que me vea todo el proceso. Y eso, muchachos, ¿eh? Ese era el ejercicio del día de hoy, ¿eh? Entonces,